En una operación realizada por agentes de la DPI en una colonia capitalina, lograron capturar a este joven que es conocido con el sobrenombre del Pacha, a quien se le decomisaron 12 sobres con notas extorsivas, las cuales tenía listas para distribuirlas. En la colonia centroamericana, el día de ayer, detuvo a Diego Francisco Flores Torres, de 21 años. Este joven, pues, en el momento de su detención, se le incautó un morral, una mochila, en donde, pues, en su interior andaba 12 sobres. En cada uno de esos sobres había una nota extorsiva y había un proyectil de munición de fusil AK-47. También se le incautó 17 bolsas con polvo blanco, posiblemente cocaína, y 70 proyectiles más que portaba en una bolsa. La Dirección Policial de Investigaciones está realizando un proceso de investigación en donde, pues, se tiene información que puede estar vinculado con el tema del ataque a la terminal de una empresa de transporte que cubre la ruta de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho. Esto está en proceso de confirmación, se está trabajando en el caso, pero ya con lo que se le incautó en el momento de su detención, pues ya está bajo la disposición del Ministerio Público para, pues, que sea juzgado con relación a esto. Según las autoridades policiales, existen fuertes indicios que el Pacha es la persona que hizo varios disparos en la pared en una empresa de transporte, donde resultó herida una señora, información que está siendo corroborada. A la vez de que se encontraba en posesión de estas notas extorsivas, también andaba un croquis de otra empresa de transporte donde suponía que tenía que ir a entregar otra nota más. ¿Hay fuertes indicios que él pudo haber participado en el ataque a esta empresa? Sí, hay sospechas de eso. Le reitero, esta es una información que nosotros primero debemos confirmar porque no podemos hacerlo en base únicamente a aseveraciones de personas, pero hay un procedimiento que se esté realizando. Una vez que se concluye ese procedimiento, va a determinar si efectivamente es la misma persona que aparece en el video con la persona que ha sido capturada el día de ayer. Además, se le decomisó droga, supuestamente cocaína, y según las investigaciones, este joven es miembro activo de la pandilla 18 y es el encargado de repartir las notas extorsivas en los diferentes negocios.